Buenas tardes. Si hay en este país, desde hace unos cuantos años, un personaje popular que parece que maneja todos estos elementos paranormales de los que hablábamos aquí en este programa con frecuencia, con una absoluta libertad, con un total dominio, alguien que ha ocupado las páginas de los diarios, las páginas de la prensa y los espacios de televisión en torno a estos temas o haciendo alarde de estos poderes paranormales, es sin duda Iván Trilla. Iván Trilla en su última etapa de sanador o de curandero, porque no, este término es totalmente lícito y totalmente honesto, ha despertado polémicas, ha despertado inquietudes y sobre todo ha asombrado con aquellas cosas que con una absoluta tranquilidad, insisto, con una total libertad y como si eso fuera tremendamente fácil para él, está haciendo alardes de eso, de poseer una capacidad poco frecuente en cuanto a sanador, en cuanto a curandero, en cuanto a cirujano, de una forma especial, de una forma totalmente, si no desconocida e infrecuente, al menos dentro de nuestro país. Hoy vamos a hablar con él, vamos a tratar de profundizar un poco en lo que es, en lo que ha sido y en lo que él espera ser. Lo tenemos aquí, tenemos a Iván Trilla, tenemos a Antonio Biosca, un colaborador habitual dentro de nuestro programa, que también ofrecerá una perspectiva como hombre curioso con sus preguntas en las que, o con las que no pretendemos poner a Iván en un aprieto, sino simplemente tratar de darle una oportunidad para que él explique, para que él pueda llegar a mucha gente y contar cuál es su experiencia, qué poderes son los que él maneja y sobre todo qué espera conseguir a lo largo de su paso por este mundo, en su relación con las demás personas. Iván es un hombre curioso. Su trayectoria, su vida en relación con estos temas extraños de los que hablamos siempre, comenzó a los 9 años. A los 9 años ya estaba en los templos de Brasil y ya era un iniciado, ya era alguien con quien se debía y se podía contar, y de hecho se contaba dentro del extraño mundo de la macumba. Después ha sufrido distintas etapas. Pasó por una etapa astrológica en la que alcanzó un notorio prestigio al pronosticar la muerte de Kennedy, al ser astrólogo de Brigitte Bardot, de Sofía Loren, de los Beatles, de personas que han alcanzado una tremenda popularidad. Y después, en un momento determinado, Iván parece que decidió abandonar esa etapa. De una forma sintió la necesidad de pasar a otra forma de expresar, de traducir lo que él sentía y lo que él era capaz de vivenciar. Pasó a la evidencia y después pasó a las curaciones. Y en este momento lo encontramos, en este momento comenzamos a hablar con él, en esta etapa de las curaciones. Pero ha sido mucho el camino recorrido hasta aquí, Iván. Yo te preguntaría cómo fue el que a los 9 años entraras en contacto con este mundo de la macumba, con este mundo de la magia en tu país natal, en Brasil. ¿Cómo fue aquello? Bien, hermano Fernando, nunca pensé que Brasil fuese mi patria, porque siempre pertenecí a todas las patrias. Por ahí empecé a los 9 años. Mi tutor, na época, doctor João Goulart, presidente brasileño, vicepresidente brasileño, ministro de Brasil,
Mis padres materiales trabajaban con ese señor y sentí una crisis de nervios porque veía cosas extrañas, recibía mensajes y un cierto día querían me llevar a un psiquiatra. Y doctor Jango vinha de Brasil, doctor João Goulart, y un descanso de la presidencia en el momento que me internaría. Y dice, no, dice, ese chico tiene problemas y poderes. Dice, Iván tiene una fuerza espiritual muy grande y quizá los templos de Umbanda, de africanismo, le pondrán la mano encima y le echarán las cargas negativas. Y a los 9 años, con 8 años, para 9 años, fui a los templos y cuando llegué al templo fueron sonrisas, alegrías, vibraciones positivas, y aquí llega un mestre. Y yo me quedaba admirado porque con el prestigio que tenía mi tutor, presidente de un país, cómo me recibían, Fernando. Y después me di cuenta que aquel era mi mundo, ahí me encontré conmigo mismo. 3 días después yo sabía todo de Angola, de Jej, de Macumba, de Umbanda, de Quimbanda, de todo. Fue una verdadera maravilla. Y pregunté al jefe del templo, digo, vamos a mi tutor. Y mi tutor dice, como me había curado y me había tranquilo espiritualmente, dice, ¿qué quieres de mí como hombre y como presidente de la República? Él dice, doctor João Goulart, de ti yo no quiero nada. Dice, quiero que tú dé libertad para los cultos y para las vibraciones y para las aspiraciones de nuestros templos en Brasil. Entonces vi que era un hombre sano y hasta hoy lo tengo con mi padre y ahí me inicié. Ahora, lo importante, Fernando, y hoy que en tu programa, y quizás sea una de las etapas más importantes de mi vida porque dejo una fase de sanador, de curador, de aliviador de las malas vibraciones. Yo no me recuerdo nunca de haber nacido. Yo pienso que viví 400 años, porque no lo sé. A ver, pocos días Andreas Faber-Kaiser me decía, un gran hermano nuestro, en Barcelona, cuando paré 3-4 días para concentrarme un poco, dice, dice, yo estuve analizando muchos años y tú eres un programado por los extraterrestres. De eso se ha hablado bastante en la prensa y en otros medios de difusión. Se ha dicho que tú estás programado por los extraterrestres. No sé hasta qué punto tú has sido causante de ese rumor o es un rumor que ha surgido en torno a ti sin que tú tengas nada que ver con ello. ¿Hay algo de cierto en que tú tengas relación o hayas tenido relación con los extraterrestres? Ven, los acepto, los quiero. Yo, por ejemplo, ahora recientemente estuve en Roma y sentía que mis vibraciones vinieron también de las vibraciones cristianas, de muchos lugares, que mis vibraciones podrían venir de las vibraciones africanas. Sabes que ahí somos todos muy jóvenes, muy, muy, muy puros, no estamos ainda contaminados por las malas vibraciones. Y no. Empecé a dar vueltas y vueltas y creo que mi energía y que todos mis conocimientos vienen del espacio. Yo, por ejemplo, empiezo a leer un libro, leo una página de un libro y sé cómo es el libro. Yo miro para una persona y conocer un ser humano para mí es como tú tomar un café, por ejemplo. Mm. Es decir, cuando me propongo una noche en la isla de Madeira, en Portugal, sofronicé a una moza, una chica, y le saqué un tumor. Y no otro día, vinha gente a mi procura y yo hacía cirugía como el doctor Barnard, como cualquiera, que el cuerpo humano para mí no tenía secreto ninguno, y como tú lo sabes y lo viste y mucha gente lo vio. Ahí estoy. Estoy en tus manos, estoy en manos de los hombres de la ciencia, porque yo soy un hombre práctico y quiero ser útil a la humanidad. Ahora, ustedes son los hombres de la palabra. Ustedes son los hombres que tienen que guiar y dirigir mis energías. Lo que hacemos, lo primero que hacemos es preguntarte, pienso yo. Lo que tú haces a nivel de cirugía es sorprendente en muchos sentidos.
no podríamos calificarlo de paranormal. Te atreves a hacer cosas que otros no se atreverían a hacer y la gente se cura, al parecer. La gente sana después de tu intervención. Habrá unas películas en las que se te ve en alguna de estas operaciones interviniendo con algún enfermo. Yo te preguntaría, en ese acto quirúrgico, de esa cirugía especial, que no tiene nada que ver con la asepsia ni con la cirugía convencional, en ese acto quirúrgico tuyo, ¿qué es lo que sientes? ¿De dónde sale tu decisión, tu intuición o tu convencimiento de que debes actuar de esa manera y no de otra? ¿Estás en trance? ¿Cómo es eso? ¿En qué situación te encuentras cuando operas, cuando intervienes? Yo a pocos días hablaba contigo y tú me decías, la gente va, la gente se cura por sí propio, la gente se cura por el amor, por el cariño que se lo da. Calcula que yo cargado de prestigio que vengo de 18 países y andar tanto por este planeta, que ahí cuando la gente llega a mí, ya 50% ya es su cura, porque me lo ve. Tercero, mi concentración, mi energía que empleo a gente. Cuarto, un tanto de simpatía. Y después un amor muy profundo, porque tengo la necesidad enorme de trabajar. Yo ahora hablaba con nuestro hermano que nos acompaña y decía, ¿cómo te sientes? Yo digo, espectacularmente bien cuando trabajo. Cuando no trabajo me siento un vacío enorme. No me gusta ser Iván. Me gustaría siempre, Fernando, ser energía. Me gustaría siempre actuar. A veces me cansa mucho ser Iván, me cansa mucho pensar y racionar. Entonces me gusta cuando estoy en aquel estado de trance que me inspiro y que en el fondo me considero un trabajo de arte, un trabajo de bien, cuando trabajo con las manos y que todo me va bien y que mis amigos y que mis hermanos y Ivancito estaban bien. Entonces eso me causa alegría, me da fuerza y la fuerza que tengo me viene de toda parte. Yo oso sonidos musicales, oso vibraciones, lloro, sonrío, sufro. Y que todo eso, ese pequeño labor mío, sirva de ejemplo así a los demás. Ayer me preguntaba un hermano, ¿y por qué no te vas a España? ¿Por qué no te vas a México? ¿Por qué no te vuelves a tu país? ¿Y por qué no vas donde la gente está más en tu onda? Yo digo, no, sé, aquí, este país, aquí, necesitamos despertar a la gente. Necesitamos despertar a los hermanos que todo está dentro de uno, nada está fuera de uno. Yo, por ejemplo, ahora tengo un gran grupo aquí de más, como tú sabes, de 2.000, 3.000, 4.000 ticos que están trabajando, están aprendiendo. Ahí están ingenieros, están técnicos, médicos, cientistas que vienen a mí. Y yo doy mis conocimientos y mi energía y ellos van trabajando. La gente aprende por sí propio. Porque hay gente que está todo dentro de uno. Ahora, el problema es que los hermanos tienen miedo del ridículo. Yo te volvería a preguntar, Iván, estás hablando de conocimientos, de energía. Te volvería a preguntar cómo curas o cómo crees que tú curas a los enfermos. ¿Qué es lo que se pone en marcha? ¿Qué es lo que se moviliza en el acto tuyo de curar? Mi poder mental. Quer dizer, te lo explico mejor. Cuando llega una persona a mi frente, yo me concentro. Entonces transporto. ¿Quién me sofroniza? Soy yo. No es gente. Entonces, me sofronizo yo primero, entonces toda tu carga lo capto para mí, ¿me entiendes? Y todo tu dolor siento yo. Y después de mí transporto así el espacio. Dejo mi mente en blanco y descargo esa energía así el espacio. Sería, en síntesis, el problema de transporte. Captar la energía negativa o la enfermedad, vamos a llamarlo así, del paciente, pasártela a ti y desde ti proyectarla hacia el espacio, anularla. Claro, cuando corto, por ejemplo, al mismo momento que aplico energía para cortar, para abrir, aquella misma energía utilizo para anular la sangre y después esta misma energía utilizo para que se cierre, como los hermanos están viendo ahí ese trabajo que estoy haciendo a través de películas de operación.
Pero si hablamos de energía, a mí se me ocurre preguntarte qué necesidad tienes de cortar, qué necesidad tienes de intervenir. Es una etapa más, como fueron todas las etapas. Yo ahora pienso que solo con el poder de las manos, solo con el poder de la mente, lo consigo todo. Quer dizer, no hay más necesidad de eso ahora. Estoy en otra fase. Es decir, ha terminado la fase tuya de actuación quirúrgica, por decirlo así, y a partir de ahora vas a actuar únicamente con energía. Con energía. Hay muchos filmes, hay muchas películas, hay muchos libros que se habla de eso. Ahora mismo quiero hacer una serie de copias de película y mandar a todas las universidades del mundo. Y estoy contento porque de una forma pienso que mis trabajos de sofrose fueron una contribución a la medicina moderna, a la medicina actual. Pero, me interesa más el campo educacional ahora, Fernandinho, do que... Pero antes de terminar esta etapa, me interesa saber esa energía de la que hablas, ¿de dónde viene? ¿Por qué tú tienes esa energía y otras personas no la tienen? ¿De dónde la captas? ¿Es tuya? ¿Es innata? ¿Ha nacido contigo? ¿De dónde sale esa energía de la que hablas? Bien, muchas de mis energías y muchos de mis trabajos vienen de ensinamientos. Calcula que son ahora, ¿no? De esta reencarnación o de esta mi pasaje en este planeta, vivo por aquí 33 años. Pienso que debo tener 470 años más o menos por ahí. Entonces ahora aprendí mucho, aprendí con la gente, aprendí contigo, que la gente me da mucho y recibo mucho de la gente también. Calcula que vendo 400, 500, 200 personas diarias, se da mucho y se recibe mucho. Aprendí muchísimo. Pero das y recibes energía, ¿o qué? Energía, energía por supuesto. Y creo que toda energía. No me gusta todo aquello que fue el misticismo, quiero cortar un poco el misticismo. Quiero que la gente se dirija y que la juventud y que los mayores y los menores se eduquen más en la mente. La mente es maravillosa, que la gente pasa todo el día pensando en el sexo, en el dinero, en las cosas exteriores, ese oído del interior. Embora sea importante la vida material, necesitamos un equilibrio. El equilibrio es muy importante entre el espíritu y la materia. Yo no nego la materia es importante para movimentarse, para viajar, para hacer nuestras campañas, nuestros conocimientos, todo es importante. Ahora, debemos penetrar dentro de nosotros y ver qué verdaderas maravillas podemos hacer. Mas eso no soy yo, está dentro de la arte, está dentro de los psiquiatras, está dentro de los médicos, está dentro de todo. Y pienso que este movimiento que estamos haciendo nosotros hoy aquí, dentro de 20 años, 10 años, la gente hablará de esto. Incluso te lo digo más. No se aproxima a la Tercera Guerra Mundial. Se aproxima a la llamada de los extraterrestres que están haciendo ya en la Tierra mucho tiempo. Se habla de los extraterrestres que van a venir, ya están aquí. Entonces irán preparar a la gente programada, toda, llevarán al espacio, programarán a esta gente y traerán nuevamente a esta gente a Tierra. Entonces ahí acabarán sus pasaportes, acabarán todo. Y acabarán las fronteras y seremos una unidad única. Esa unidad del amor, la unidad de la verdad y de la justicia y del bien. Todo eso, eso va a llevar un tiempo. Todo eso es hermoso. ¿Cómo sabes? ¿De dónde sacas tú que eso va a suceder así? Porque me cuento. Porque lo sé, porque me lo dicen. Porque cuando, ¿quién te lo dice? Cuando duermo anoche en mi casita y por Arturo Soria, digo, bien, Ivancito, ya trabajaste hoy. Nunca estoy contento conmigo mismo, siempre peleo conmigo mismo. Hoy agiste bien, hoy trabajaste fenomenal, hoy mal. Despacito, Iván, tranquilo. Entonces ahí durmo en mi camita, cierro mis ojitos y digo que mi espíritu sale de mi materia y viajo por ahí. Y cuando viajo en otro día, cada día más mi mentezinha se centra. Es decir, cuando despiertas, ¿recuerdas dónde has estado o lo que te han dicho o lo que has aprendido durante el sueño? Por ejemplo, esa noche me dijeron cosas importantes. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, por ejemplo, los extraterrestres, dice, estamos un poco mal, dice, precisamos preparar muchos hermanos españoles. Y yo digo, ¿por qué? Si los españoles son maravillosos, aquí tenemos a gran magia, que arte gitana. Tenemos esas cosas tan importantes en esta España, que da un impulso tan grande. A pocos días hablaba en Roma, dice, España mantenía Roma, era gran fuerza clerical,
desta igreja que eu quero tanto, que é a Igreja Católica. Sí, Espanha é uma grande potência religiosa, mental. E os extraterrestres me diziam, esta noite dizia, irmão, temos que programar esta gente, temos que equilibrar esta gente. Eu digo, por quê? Diz, porque esta gente no passado cortaram muitas vibrações nossas. Que vibrações? Diz, por exemplo, os incas, os aztecas, que eram gente programada por nós, e eles foram e cortaram suas vibrações. Digo, já vaja, vamos a perdonar-nos e vamos nos integrar aos espanhóis e vamos realmente formar uma grande vibração. E disse aos extraterrestres, digo, foi o primeiro país que reconheceu um estudo científico de vocês e que aceita vocês. E assim são as coisas. Eu me atreveria a perguntar-lhe a Iván, depois de todo isto que nos conta tão maravilhoso, de conexões com extraterrestres, de estas energias desde tão pequeno, que si tú te consideras de alguna forma un elegido. No. ¿Tú crees que algún día todos los seres humanos llegarán a tener esas potencias? Sí. ¿Llegarán a gastar esa energía, esas vibraciones? Nos costará mucho trabajo. Mas pienso que la verdadera revolución que debemos hacer es la revolución educacional y la revolución de la mente y del espíritu. Nos cuesta mucho trabajo. Yo sufrí mucho y pienso que el sufrimiento cada vez me induce más a luz y no me arrependo de nada. Quer dizer, se tornar a reencarnar, me gustaría ser Iván de nuevo. Somos ya muchos maestrinos. Hay mucha gente. Yo pienso que nuestros conocimientos, hermano, son para un 10%. Yo pienso que 90% de la humanidad está ainda dormida. Entonces, para la mayoría de la gente somos un poco locos, un poco fuera de sí, un poco gente anormal. No, somos normales todos. É que estamos com uma responsabilidade muito grande sobre os homens que venimos para modificar toda a mentalidade, como surgiram os Beatles, por exemplo, que causaram esse transtorno, esta verdadeira maravilha na mente jovem universal, que transformaram todo o mundo. Então esses chicos também vieram programados. No início queriam cortar sua vibração e agora aceitam sua cadena. Programados por quem, Iván? ¿Ah? Programados por quem e como? Pelos extraterrestres, são gente um tanto elegidas. Agora, todos são elegidos, todos ocupam uma função importante. Que seria de nós outros agora sem os câmeras também, que foram homens programados para nos filmar? Que seria de nós outros sem a prensa que propaga nossas ideias? Eu penso que todos nós outros somos maestrinhos. O importante é a humildade e cada um desempenhar sua função. E não criticar, não dividir a gente. Temos que nos unir, todos os grupos, todas as forças. Pensamos que passamos um momento transcendental no mundo, que precisamos estar unidos todos. E hacermos um grande grupo e trabalharmos para bien. ¿Hasta qué punto crees tú que las influencias de tipo religioso están presentes en tu forma de actuar, en tu forma de andar por el mundo? No me gusta mucho, sinceramente. Pienso que las religiones, los cultos y las sectas y las agrupaciones políticas sirven sí como educación. Ahora divide mucho a gente. ¿Por qué yo soy comunista? ¿Por qué tú eres socialista? ¿Por qué yo soy católico? ¿Por qué yo soy Rosa Cruz? ¿Y por qué tú eres adventista? ¿Y por qué yo soy esto? Somos todos un solo, somos toda energía. Eu estou aberto às Rosa Cruzes. Esse dia me perguntava um tipo, disse, por que tu atendeste Fidel Castro e atendeste Kennedy? Eu estou aberto para todos. Recebi uma grande lição de meu padre, agora antes de morrer, que estava exilado no Uruguai, disse, tu não deves seguir nenhuma linha política, meu filho, tu deves estar aberto a toda a gente, aos ditadores, aos comunistas, aos socialistas, aos católicos, aos evangélicos, a todos. Eu estou aberto a todos e devemos nos abrir a todos. Então é neste momento que nos conectamos com as energias. Eu aprendi muita coisa com os Rosa Cruzes, aprendi com psiquiatras, aprendi com psicólogos. Eu agora, ultimamente, por exemplo, procuro escutar, procuro ouvir. Eu agora tenho o Chicho Serrador, tenho o Andreas Faber-Kaiser, tenho o Dr. Jiménez de Losso, tenho o Rosado, tenho outro, que Diego e Ivan. Tus energías están muy buenas, necesitas centrarte, queremos ayudarte para que tu obra sea más fuerte, para que tú camines más en ese planeta. Yo me abro, hermanos, y dejo que me ayuden. Sin embargo, en algún momento tú has dicho que de alguna forma tenías la misión, o
algo parecido a una misión de despertar la fe y la creencia en Dios. Eso lo has dicho tú en algún momento. Sí. Entonces, eso es una implicación, para mí es una implicación claramente religiosa. No, no, vamos a nos definir bien. Pienso que Cristo, yo pienso que hijo de Dios somos todos. ¿Por qué son Jesús y hijo de Dios? ¿Y por qué Juan y por qué Pedro y por qué María y por qué José no? Somos todos hijos de él. Yo ahora que empecé a estudiar y que soy muy amigo de Jesús y que lo quiero mucho y lo siento sus vibraciones, a los pocos que fui trabajando fui me dando cuenta que Jesús todo lo que hacía era el poder mental. Yo, por ejemplo, ya reuní 40.000 personas en el estadio de fútbol y digo, ahora con el poder de la mente todos andarán, todos caminarán. Y la gente largaba las muletas y las, como se dice, las sillas de rodas y andaba. Mas andaban porque les querían andar. Y ahora últimamente grabé un programa de televisión española que toda la gente colectivamente paró de fumar, mas paró porque ellos querían, porque el poder de la mente de ellos querían. Entonces yo pienso que Dios es energía. A pocos días, por ejemplo, me hablaba un periodista y dice, ¿tú viste el pecado que cometió el obispo Clemente? Él está ciego, un castigo de Dios. Yo digo, Dios es una maravilla, Dios no castiga nada. Digo, Clemente se quedó ciego porque se quedó ciego, porque tenía que quedarse, porque le cortaron un poco sus vibraciones. Y mañana, por ejemplo, que soy popular, quebro una pierna y dirán, es un castigo de Dios. Él es el contrario. Esto entrega energía. La energía a mí puede me dejar paralítico, puede me dejar ciego. Y yo no voy a echar la culpa a Dios, a nada. Voy a echar la culpa a energía. Que si Dios no castiga nada, tenemos que sacar el castigo, el odio, el rencor. Tenemos que dar importancia a las cosas pequeñas, a la naturaleza, a la música, al campo, a la tierra. Esto está siendo destruido todo. Todas las grandes maravillas del universo están siendo destruidas. Ya, pero utilizas constantemente la palabra energía. Yo te pregunto, esa energía que tú dices utilizar, ¿de dónde viene? ¿Es tuya o tú haces de intermediario? Yo hago de intermediario. ¿Dónde está esa energía? En toda parte, Fernando. Ahora está presente aquí porque hay amor, porque hay fraternidad, porque no hay rencor. En tu programa hay energía, porque tú aquí no atacas a nadie. Tú pues pones tus temas y deja que los hermanos... que los hermanos españoles lo juzguen. Esto es una cosa bien, simple y bien, está bien. Ya. Vamos a hacerte unas preguntas en torno al futuro. No ya al futuro tuyo, sino al futuro de la humanidad. Antes has hablado algo en ese sentido. Me gustaría que tú hablaras como de mi futuro, tú y tú. No. Eres tú el que estás para responder, ¿no? No nosotros. Pero te insisto. ¿Cómo ves tú el futuro en los próximos años, en los años inmediatos, en el mundo en general? Bien. Kennedy, toda la familia Kennedy, por ejemplo. ¿Qué es que tú querías? ¿Predicciones? ¿Que va a haber alguna cosa que va a pasar? ¿Es importante? Sí. Toda la familia Kennedy morirá. Tenemos más dos papas solo, o un papa más. ¿Qué más puedo hablarte? Que el presidente Carter tiene una nave de los extraterrestres y que va a revelar, él que va a revelar la verdad de los extraterrestres y va a procurar ayudar a esa gente. ¿Qué más puedo hablarte? A mí me gustaría preguntarte cuándo vamos a contactar, definitivamente cuándo vamos a contactar con los extraterrestres. Ya que ya estamos nos contactando todos los días, estamos sueltos por ahí. La humanidad entera, ¿cuándo va a conocer a los extraterrestres? Lleva 20 años ainda, 15 años, es un proceso lento. Son gente que piso muy firme. Tú ves que a muchos años mandaron los aztecas y los incas, toda esa gente. ¿Quién construyó las pirámides? Es que yo quiero hablar ahora para ti, hermano escéptico, para ti, hermano, que está ahí con tus libritos y con tus ciencias y con tus cosas. Viaja como viaja y camina. Y cuando llegas a las pirámides, ahí tú te callas. Y dices, ¿y esto? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo esto? Mas te hablo de otras cosas. Te hablo, por ejemplo, de Chichicacua, Chaguanaca. Te hablo de la India, que la gente toma té, que hay una miseria enorme, que hay una riqueza espiritual enorme. Te hablo más ainda para ti, hermano.
tú que has preparado y que estás preparado, Europa está muy preparada culturalmente. Yo aquí en Europa aprendí mucho. Porque ahí en Sudamérica somos más intuitivos, más vibratorios, y aquí nos encontramos con una cultura maravillosa. Yo estoy muy agradecido a España, a ustedes, a Europa toda. Aquí aprendí mucho. Entonces, el día que conseguimos unir las fuerzas magnéticas africanas y la filosofía oriental, tenemos una fuerza enorme en el mundo. Bien. Una potencia. Como es habitual, con muchas preguntas en el tintero, llegamos al final del espacio, al final del tiempo. Lo que se trataba, de lo que se trata es de, no de hacer una crítica, no de hacer un estudio, eso siempre sería prolijo, siempre ocuparía más de un espacio, sino simplemente, y en este caso concreto de hoy, de traer aquí a un amigo, alguien que está llamando la atención de todos los medios de comunicación por las cosas que hace, y darle la oportunidad de que hable, de que diga lo que en tantas ocasiones no ha podido decir, y que sean ustedes, como siempre, los que saquen sus propias conclusiones y emitan su propio veredicto.